Bienvenidos mexicanos a una videoinformación más de su canal Legión Vanguardia. Yo soy su amigo Alberto Mut. Y ahora sí que vamos a escuchar cómo esta periodista se topó con pared. Iba muy gallita en contra de la doctora Claudia Sheinbaum, pero no se esperaba de una manera contundente y con datos precisos, simplemente la paró en seco. Ya hemos visto, y por cierto amigos y amigas, presten mucha atención en cómo las entrevistas de un lado o del otro son muy diferentes. En el caso de lo que viene siendo las corcholatas, la doctora Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, el doctor Noroña, Ricardo Monreal y los demás, Adán Augusto, perdón, pues simplemente son con preguntas golpeadas, preguntando todo lo negativo o viéndole, como siempre dicen, el arroz al frijol. En este caso, cuando es en el caso de lo que son los supuestos opositores, porque los opositores no tienen nada, son ¿cómo vamos a llamarles? Son simplemente sanguijuelas que buscan seguir viviendo del erario público. Pero bueno, cuando son preguntas para ellos, siempre son preguntas a modo. ¿Cómo estás mejorando? ¿Cómo vas creciendo? ¿Qué popular eres? ¿Qué bonita ves? Mira qué fotomontaje te hicieron, está chingón, etcétera, etcétera. En cambio, en este caso, simplemente no. Pero lo que también tienen que tener muy de acuerdo estos periodistas chayoteros que se venden por unas monedas, que esperen una respuesta tan contundente como lo son. Porque siempre, tremendo batazo o tapadón el hocico que les dan a cada uno de ellos, y de ellas también. Pero antes, amigos y amigas, de ir con el video, ahora sí que les comento, vamos a ver cómo Eurípedes Flores resalta la importancia de cómo los pianistas están vueltos locos, que están ahora sí que volteándose las cosas. El programa de Alasraki Atypical TV, no lo está diciendo mentiras Alberto Mut antes de que me digan, oye, eso no es cierto. Sacaron una encuesta de la manga, debe ser uno de los asesores, uno de los socios de Carlos Alasraki, donde imagínense, dicen que ellos ya van en primer lugar en las encuestas. Luego quieren que uno les tome en serio y salen con estas babosadas que realmente dices, hombre, de pena ajena. Pero vamos a mostrar una encuesta de uno de los periódicos y uno de los medios tradicionales a los cuales les gusta, porque ellos les gusta hacer muchas encuestas. Y vamos a poner al excelso, es un analista político muy interesante, consejero electoral por el partido Morena, Eurípedes Flores, donde les dice, bien alucinados los del PRIAN, piensan que en el partido Morena tenemos miedo. ¿Miedo a qué? Si su mejor apuesta es el señor Ninguno, que le saca 10 puntos a la empresaria X. No sean payasos. Mensaje contundente, son dos videos, un minuto y medio, aproximadamente el otro igual. Y simplemente nos vamos a ir con el video, amigos, pero quería ver presentarles esto. Porque ya vimos que un día sí, el otro también. Y ahora sí que como van en filita cada uno de los medios donde dicen, vamos en primer lugar, vamos en primer lugar, vamos subiendo. Porque quieren usar esa estrategia donde dice la gente, diga la gente, no, pues ya ganaron, pues ¿qué hacemos? Cuando le regalé las cosas, amigos y amigas, que lo que viene siendo la cuarta transformación tiene una participación del 60%. El presidente tiene una aprobación del 68 al 72%. Los opositores tienen una aproximada entre un 30 y un 32%. Eso siempre y cuando no rompan. Porque ya vimos que Alejandro Moreno lo dejó muy en claro que su elegido o elegida va a ser del PRI. Así que, aunque sigan inflando a la XXY, a la Y por Lili Téllez, a Santiago Krill, que también puede ser un X al cuadrado, pues simplemente no hacen nada. Pero vamos a escucharlo para que vean qué tan contundente el mensaje que tiene Eurípedes Flores. Yo le diría al representante del PAN, pues miedo a qué, si el que está mejor posicionado en el frente para encabezarlos es el señor Ninguno. El señor Ninguno es el que encabeza todas las encuestas en el Frente Amplio contra México. Le lleva 10 puntos a la persona que está participando más cercana. Y vamos a dejar, para que no haya lugar a dudas, el señor Ninguno es quien encabeza. Pues no podemos tener miedo al señor Ninguno de ninguna manera, ya que es evidente que encabeza todas sus encuestas. Este proyecto debería establecer que el presidente de la Cámara de los Diputados, de las diputadas, ya se separe de tan honorable cargo para que se cuide la imparcialidad del mismo. Lo mismo aplica para la empresaria X y la camarilla de sátrapas que aspiran al poder, pero se aferran al hueso flaco que aún les queda en los raquíticos espacios de representación que aún ostentan las y los aspirantes a esta construcción del Frente contra México. Desde la denominación, estos partidos políticos mienten flagrantemente, dicen que es construcción del Frente Amplio por México, cuando es evidente que se trata de un frente en contra de México y a favor de la corrupción. Nuestro punto de vista, pues mienten abiertamente en algunos de los puntos. Primero que nada, en su duración, ellos establecen que tiene una duración al 31 de diciembre de 2024 y que se puede extender por el periodo de 3 años adicionales. Sin embargo, es evidente que más allá del 2024, muy difícilmente el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Revolucionario Institucional mantengan su registro como partido político y por tanto no podrían continuar en frente alguno. Lo dicen ahí las verdaderas causas que los motivan, que es el racismo, el clasismo, el odio, la añoranza del pasado
y que añoran también que se hayan acabado los privilegios. Luego dice el propio artículo, deben establecer los propósitos que persiguen y mienten de nueva cuenta porque no dicen que su propósito es que regrese la corrupción, seguir robando al pueblo como lo hicieron por tantas décadas. Atento llamado a este Consejo General del INE para que en acatamiento a lo mandatado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se regrese este proyecto que palomea la constitución de este frente que a todas luces está mintiendo en lo que declara. Es que Eurípides, el maestro Eurípides Flores, siempre muy contundente con sus mensajes, que si tienen oportunidad hicimos un video hace unos meses donde todavía estaba el dinosaurio de Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, donde les dio una rastriza, que para qué te cuento, ahí está el video si gusta revisarlo, Eurípides Flores contra Lorenzo Córdoba, madre mía, hasta para atrás se fue. Y por cierto, hablando de esos personajes que vemos que exalzan en los medios, en los que vienen, lo que es principalmente el Twitter, en otras plataformas, TikTok y etcétera, simplemente vemos cómo inflan a quienes ellos quieren, porque la verdad, prianistas tienen granjas de bots, pero interminables, se gastan una millonada, además de que invierten en los medios tradicionales que tampoco levantan, como son los mismos Televisa, TV Azteca, lo que son los medios tradicionales como Radio Fórmula, y todos los periodistas chayoteros, el 99% están vendidos con el conservadurismo, porque perdieron sus privilegios y sus chayotes, pues simplemente aún vemos cómo, aún así, no pueden contra la cuarta transformación. Tú me dejarás decir, porque muchos comentarios valiosos, repito, de todos lados, de izquierda, de centro, de derecha, los comentarios son válidos para todos. La opinión, acá simplemente damos nuestro punto de vista y nos gusta muchísimo que ustedes lo comenten. Pero se dan cuenta que no hay ningún solo medio tradicional que haya dicho, oye, lo del Tren Maya es una maravilla. En Europa lo quieren imitar, en Sudamérica igual lo quieren hacer. Lo que viene siendo el AIFA, que se logró en tiempo récord a nivel mundial, entre los 5 más rápidos a nivel mundial, ¿alguien lo mencionó? Pues tampoco, ¿verdad? Lo que viene siendo Sembrando Vida, que lo están igual, principalmente en Sudamérica, lo están copiando, en ningún momento le han dado las gracias al presidente López Obrador, que claro, es su trabajo, pero ahora sí que hay que celebrarlo, porque simplemente te das cuenta que en estos medios solamente hablan de lo malo. Me vas a decir, ¿qué medios tradicionales le han dado pues auge a lo que se robaron Peña Nieto? No hay silencio. Lo que fue Felipisto Calderón, hay silencio, y el otro también de Vicente Fox, simplemente fueron unas pláticas, revisen porque me di la tarea de revisarlo, hicieron un video le dieron seguimiento 2 días seguidos y para le contar, se fueron a los que seguía, simplemente con el presidente López Obrador, como no le han encontrado nada y no le van a encontrar ni a él ni a su familia, pues se ponen a inventar historias que quieren demeritar a esta cuarta transformación. Y por cierto, porque es muy importante, amigos y amigas, que transmitamos este tipo de videos, porque los opositores, por cierto, te lo subió este chayotero mayor, Max Kaiser, donde puso la mejor campaña de la oposición es que Claudia hable, y mucho, foros, templetes y entrevistas, enojona, regañona, soberbia, incapaz de cualquier asomo de autocrítica, llena de coraje y resentimiento contra aquellos que no aman a su señor. Pues Max Kaiser, tú eres amador de los panistas, un vendido de lo peor y además un lamebotas como muchos opositores. Y vean la manera contundente, porque depende, como dicen, cómo te lo quieran vender, pero esto es publicidad buena para lo que es la doctora Claudia Sheinbaum, una de las corcholatas la corcholata que sea él o la elegida, pues simplemente es que se va a apoyar porque es el que va a continuar con esta cuarta transformación y seguir con el crecimiento que tiene México, que no había tenido nunca. Ya vimos que estos neoliberales de partido político que me quieras venir a contar, pues simplemente dejaron un desastre a México, sin deudas, han generado magnas obras, programas sociales cada aumentando año con año, lo que viene siendo, ahora sí, las que son las causas equitativas y más necesitadas a nivel como México, pues son las que se atendieron en primer mundo. Los empresarios, no me dejas mentir, pero no hay ninguno que critique al presidente, simplemente apoyando las causas. Luego vimos que la Xochitl Gálvez, por cierto, ya decía que los empresarios no tenían que pagar mejores sueldos, tapadón de hocico, porque dijo que era gracias a que ellos lo autorizaron, y no. Fue una propuesta del Partido Morena, donde tenía que aumentar el salario mínimo, y que gracias a eso, aunque les duela, la inflación se siente menos. La inflación está no como debería estar, pero realmente seamos honestos, a nivel mundial somos de los que tienen más controlada la inflación, la economía va viento en popa, y aunque les duela, que dicen que tampoco les gustan las remesas, pues yo tengo muchos familiares en Estados Unidos que ahora sí les da gusto, ahora sí que seguridad mandar su dinero, porque saben que no se lo van a transar como hacían anteriormente. Presten mucha atención, amigos y amigas, para que vean la manera tan contundente que le da y cómo la para en seco a esta periodista que obviamente quiso increpar. ¿Qué momento podría desmarcarse de lo que se ha hecho o lo que se ha venido haciendo con el presidente? Yo no me quiero desmarcar. O sea, ¿todo se ha hecho bien? No, hay cosas que falta. Pero un asunto así de que ahora resulta que yo voy a deslindarme. A ver, critican mucho al presidente por el sistema de salud, pero nadie dice que en 2 años y medio de pandemia, nadie se quedó sin una cama de hospital. Nadie dice del bloque conservador que todos los mexicanos fuimos vacunados gratuitamente de una manera excelente.
Nadie dice del bloque conservador que teníamos un sistema de salud ya muy deteriorado y que después de 2 años y medio de pandemia, pues es muy difícil levantar un sistema de salud. Pues, ¿qué es lo que yo digo? Pues tenemos que fortalecer el sistema de salud. ¿Qué voy a hacer? Pues fortalecer el IMSS Bienestar, que es el sistema de salud que se está creando ahorita para garantizar la salud de las mexicanas y mexicanos. Si tú me preguntas, ¿estás de acuerdo en que haya una planta solar en Puerto Peñasco, la más grande de América Latina? Yo te diría, estoy feliz de que eso ocurra. Es más, yo quiero que haya otras 5 más en nuestro país, porque nadie habla de Puerto Peñasco y de que es de las 6 plantas más grandes solares de todo el mundo y que se está caminando hacia la transición energética. Si tú me preguntas, ¿estás de acuerdo que se haya nacionalizado el litio? Te digo, sí, porque yo no quiero que el litio, que es uno de los minerales estratégicos del futuro, vengan empresas extranjeras a extraerlo y a llevárselo fuera de México. Yo quiero que ese litio se quede aquí para el desarrollo nacional. Guácatelas. Y esta es la peor parte, por así decir, de lo que es la entrevista, para que vean qué maravilla y qué forma tan contundente de contestar de la doctora Claudia Sheinbaum. Eso le duele a los opositores. Por cierto, una verdadera doctora e ingeniera, como debe ser. No esa, ya vimos cómo se vende, ¿no? Bueno, la excelsa empresaria que de vender 200, 300 mil pesos al año pasó a facturar 400, 500 millones de pesos por año y los últimos casi 1,000 millones. No, hombre, eso es una locura. Es así, inclusive dicen que Elon Musk la está buscando para ver si puede asesorarlo, para ver cómo en Tesla pueden aumentar sus ventas, porque lo de las gelatinas es lo de hoy. Pero bueno, amigos, amigas, se lo dejo a su consideración. Así la doctora Claudia Sheinbaum trapeó a esta periodista y le repito, ¿se dan cuenta cómo estos les hablan de cosas según negativas y les sale el tiro por la culata? Porque simplemente las cosas en el gobierno se hicieron correctamente. Jamás vas a escuchar a ningún periodista que increpe a Santiago Krill, a De La Madrid, a Beatriz Paredes, a la misma Xochitl Gálvez, Lili Téllez. Nada del desmadre que se armaron los gobiernos anteriores. Tampoco el desmadre que se armaron al juntarse supuestamente partidos políticos que eran opositores, donde se juntaron PRI, PAN y PRD solamente para conservar su hueso. Pero eso sí, jamás los vas a escuchar a estos periodistas, porque simplemente el dinero de ellos es lo que realmente habla. Pero bueno, amigos y amigas, hasta aquí ya mi participación. Si les gustó el video, les invito a suscribirse a su canal de Legión Vanguardia. Compartan información para que más gente se entere esta noticia. Y de favor, apóyanos con un poderosísimo like, que nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende y más gente se entere esta información, que obviamente los chayomedios jamás vas a encontrar. Amigos y amigas, no me queda más que agradecerles por su tiempo, por su velocísimo espacio, y nos vemos en la próxima.